La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Apocalipsis 13:3 nos dice que el anticristo tendrá una herida mortal en la cabeza, algo que fue sanado. Quizá la herida mortal sea literal, como la de un ser humano que es matado a espada y resucitado después. Este pasaje me hacía pensar acerca de la herida en la cabeza de la serpiente predicho por Dios en el jardín de Edén, causada por la semilla de la mujer en la cruz, el Cristo encarnado. Pero he tenido que rechazar tal idea, ya que, a diferencia de lo que sucede aquí, el enemigo jamás se recobrará de tal herida. La Biblia nos asegura su derrota final, a pesar de esta manifestación temporal de poder engañoso. Quizá la herida sea política, la herida del Imperio Romano, que será renovado en los últimos tiempos. Desde el jardín de Edén, el diablo siempre ha anhelado la adoración. Y refiriéndome a la tentación en el desierto, él dijo a Cristo: todo esto te daré si postrándote me adoras. La razón por la que todo el mundo adorará al dragón es porque su carácter se presenta en la bestia. Él es el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice las Escrituras. En el tiempo del reinado de la bestia, el diablo podrá lograr lo que siempre ha querido: sujetar a todo el mundo y recibir la adoración sin que nada le detenga. Pablo profetizó
profetizó que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. El único que le detiene es el Espíritu Santo, obrando en el mundo por medio de la Iglesia, que al haber sido arrebatada, habrá sido quitada de en medio. Todos los emperadores del mundo han buscado la adoración bajo la influencia de Satanás. Y el último dictador mundial no será una excepción, ya que obtendrá la admiración popular de una tierra unida bajo su engaño. Buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Ya hemos entrado en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y estamos estudiando de una gran bestia. La bestia simboliza a un superhombre y su reino que gobernará al final de los siglos. El Apocalipsis finaliza el canon de la Escritura. El libro de Génesis nos ha informado sobre cómo empezaron todas las cosas. Y este último libro nos informa de cómo termina. Al estudiar la historia de este planeta, hemos visto cómo el hombre ha luchado para gobernar una humanidad turbulenta y dificultosa. Terminará reinando con un poder sobrenatural dado por el diablo y reinará por 42 meses. Con una dictadura absoluta. Su reino involucrará también un poder espiritual, demandando la adoración de su población. Como es la palabra de Dios que nos informa de estas cosas, podemos entender que Él es soberano sobre todos los acontecimientos. Por su omnisciencia los permite, pero limita su progreso y al final Jesucristo descenderá de los cielos con su ejército para tomar el reino y gobernará por 1000 años. Dios espera al final para demostrar sus intenciones al crear el mundo. Estamos ahora estudiando el reino final y el último rey humano. En el capítulo aprenderemos de un falso profeta también que se levantará, ayudando a engañar a todo el mundo. Lo más importante es poder ver cómo poderes espirituales dominan sobre las fuerzas físicas. La misma realidad domina el mundo en el día de hoy. Bien, une el versículo 5 de Apocalipsis 13 con Daniel 7:25 y lo haremos. Vamos a ver. Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora vamos a ver lo que dice Daniel. Daniel 7 y versículo 25. Daniel. Dice, y hablará cosas contra el Altísimo. Verás exactamente lo que dice en Apocalipsis. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, 1 año,
y tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Total, 3 años y medio. Total, 42 meses, como nos dijo en Apocalipsis. Vamos a volver a Apocalipsis. El capítulo 13, otra vez, vamos a ver otra vez el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Está hablando exactamente de lo mismo en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel, como en el Nuevo Testamento, en el último libro, la revelación del apóstol Juan. Verás la unidad y la autoridad singular de la Escritura. De la misma manera que se han cumplido las profecías relativas a eventos del pasado, especialmente las que se demuestran en más de 300 detalles de la vida del Mesías, se cumplirán las profecías del futuro. La Biblia es la palabra de Dios. Después de que se revele el hombre de pecado, el anticristo, por medio de la abominación desoladora, reinará y gobernará en la tierra durante 3,5 años. Si estos eventos acerca de los últimos días no producen cierto temor y miedo, debemos recordar. Nos produce cierto temor y miedo, dice. Debemos recordar que hemos sido redimidos y estamos bajo el cuidado del autor de las Escrituras, que nos relata soberanamente lo que tomará lugar, como decíamos en la introducción de este programa. Él reina sobre todos los asuntos de los últimos tiempos también. Así que no tenemos por qué temer. Nuestro Señor está encargado y encima de todo lo que acontece. Bueno, el anticristo aborrece a Dios y a su Cristo, quien aseguró a sus discípulos que ellos también serían odiados por el mundo. Dice en Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. La bestia aún habla contra los santos resucitados y arrebatados, dice en versículo 6 de Apocalipsis 13, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esos son los santos resucitados y arrebatados. Podemos fijarnos en capítulo 12, versículo 12, un momento, donde dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ya la iglesia morando en los cielos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Las guerras acontecidas en el mundo físico siempre han sido influenciadas por el mundo espiritual. Este es el punto que he querido hacer al estudiar estas cosas. Lo mismo pasa en el día de hoy. El mundo físico, las naciones,
son gobernados por espíritus. Se encarga del mundo físico. La influencia espiritual se ve claramente en el periodo de la tribulación, la gran tribulación. Durante los 3.5 años del reinado del anticristo, él tendrá éxito contra los santos, sean judíos o sean gentiles, dice el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Universalmente, él será adorado por todos, con la excepción de los que hayan sido convertidos durante la gran tribulación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Observamos cómo el Cordero inmolado, quien escribió el libro de la vida, salva a la humanidad desde el principio del tiempo y hasta el final. Muchos creen, y con mucha razón, que toda la humanidad tenía sus nombres escritos en el libro antes de la fundación del mundo, y que por la incredulidad los nombres de los que no han creído han sido borrados uno por uno. Otros opinan que solamente figuraban en el libro desde el principio los nombres de los salvos. Pero, bueno, no importa. Sea como sea, lo importante es que al final los únicos nombres que aparecerán en el libro de la vida son los que siempre han estado allí, desde la fundación del mundo. Quizá debemos ver un momento, capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ves? Su nombre está. Y el Señor promete no borrar su nombre. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Juan repite el mandamiento de Jesús cuando él clamó a unos que estaban entre la multitud, escuchando sus palabras. 7 veces dijo a las iglesias: el que tiene oído, oiga. Así que, hablando a la multitud en el Evangelio, en los Evangelios, él pronunció estas palabras: el que tiene oídos, oiga. También en el libro de Apocalipsis, hablando a las 7 iglesias, a cada iglesia, dijo lo mismo: el que tiene oído, oiga. Y versículo 9 aquí, en nuestro capítulo donde estamos estudiando, 13:9, dice: si alguno tiene oído, oiga. Repitiendo la misma necesidad tan importante, importantísimo, que tengamos oídos espirituales. No es suficiente solamente escuchar con los oídos físicos. Puedes estar escuchando con estos oídos naturales y nunca captar lo que el Señor está diciendo. Tenemos que tener oídos especiales del corazón que el Señor nos dé para poder comprender cosas espirituales. Otra vez, la palabra sale a las 7 iglesias. Y como creo
que, por ser siete iglesias, representan la iglesia completa de todos los siglos. La palabra nos llega también a nosotros. El que tiene oído, oiga. Es una palabra de consuelo por la que cualquier persona puede obtener fe y perseverancia. Es un principio espiritual. En versículo 10 lo dice, si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Puedes estar seguro de ello. No importa cuán terrible sea la oposición, si el Señor ha proclamado una sentencia en contra, esa sentencia se llevará a cabo. La persecución y la tribulación solamente perduran por un tiempo. La bendición y la gloria del Señor son para siempre, hermano mío. Ahora vamos a ver otra bestia que tiene dos cuernos como de un cordero y una voz como de un dragón. Capítulo 13 todavía, versículo 11 hasta 18, y lo vamos a leer. Recuerda, ¿cuántas veces? Lo quiero recordar que cuando estamos leyendo la Escritura, es la oportunidad de escuchar con los oídos que he hablado, de que he hablado, oídos del corazón, oídos dados por Dios, que nos enseña las cosas de Dios. Y cuando leemos la Escritura, damos oportunidad que el Espíritu Santo nos hable, porque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Y aunque añado mis comentarios y quiero que estén de acuerdo con lo que dice el texto, lo más importante es lo que leemos en el texto mismo. Escucha, pues, la voz del Espíritu Santo en su palabra. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. El Espíritu Santo nos está enseñando de cosas que han de venir seguramente. Sigue. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia de la primera bestia, pues, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. ¿No es eso lo que hizo Elías como prueba del poder de Dios? Sí, Señor, fue así. Pero mira, esta bestia, esta segunda bestia, hace descender fuego del cielo. ¡Qué engaño! Tan tremendo vendrán en los últimos tiempos. Y la tierra descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Con razón serán engañados. 14. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Mira, quiero comentar una cosa aquí. Si uno pone la confianza en señales milagrosas y no en la palabra,
de Dios pueda fácilmente ser engañado, engañada tal persona, porque el diablo, esta trinidad maligna de el dragón y las dos bestias, el anticristo y la falsa profeta, estarán haciendo cosas milagrosas y engañará el mundo. Y tú, amigo mío, cuidado hoy en día, que no hemos llegado a ese tiempo todavía, pero cuidado de no creer a personas, predicadores, quienes sean, solamente por las señales que hacen. Hay tantas personas que van detrás de estas señales que ellos ven en los auditorios por famosos predicadores, y no sabemos si son falsos, porque están haciendo señales y solamente por eso la gente le sigue. Mire, amigo mío, no seas tú entre aquellos, porque tenemos que creer la Biblia. Tenemos que estudiar y saber la Biblia. Y esta es la única manera de evitar ser engañado, porque la Biblia es la verdad absoluta. Seguiré leyendo. 14, hemos leído, ¿verdad? Le ha concedido las cosas en presencia de la bestia y haciendo que hagan una imagen de la bestia. Me hace pensar en Nabucodonosor y la imagen que edificó y demandó adoración. Muy semejante, porque es la misma imagen. O sea, es el mismo sistema mundial que vemos en Daniel, que empezó con Babilonia, seguido por Persia, seguido por Grecia, seguido por Roma, y últimamente los dedos de los pies estamos estudiando ahora el último gobierno. Y habrá una imagen. Y los mismos, la misma humanidad lo va a hacer. Versículo 15, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. Fíjate, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres e esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca. 17. Y que nadie pueda comprar ni vender. Comida será prohibida por no tener esta marca en la derecha de cada ser humano y o en la frente. No podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el hombre de la bestia o el número de su nombre. Luego, versículo 18 dice que aquí hay sabiduría. Saber que lo que es este número, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su nombre es 666. Bueno, los que tendrán sabiduría
los que serán alumbrados por Dios reconocerá este número y la bestia que lo lleva en los últimos tiempos. Ahora vamos a comentar sobre este pasaje. Sabemos que la persona llamada el anticristo tiene un aliado aquí, que es un falso profeta. Siempre en Israel había estas dos cosas, los reyes que gobernaban y los profetas que apoyaban al rey normalmente. Él será el líder de la religión mundial de los últimos tiempos, porque la religión se unirá últimamente, una unidad peligrosa. Será como un cordero en su liderazgo. Dice que tiene cuernos como un cordero. Y cuernas significa poder o autoridad, o como dice aquí, liderazgo. Un obrador de milagros será, que dirigirá al mundo a una religión idólatra. ¿Por qué? Porque adorarán la imagen. Será un predicador inspirado por el diablo, cuya predicación estará centrada en la mentalidad del espíritu del anticristo. Pensará con una mentalidad falsa. Estamos viendo la población del mundo, gran parte de la población del mundo en las Américas, en Europa y en otras partes del mundo, seguro, que han adoptado una mentalidad diferente, han perdido el sentido común, no razona bien, es una locura lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Y así que vamos acercando a estos días del falso profeta. Él dominará los medios de comunicación y lo está haciendo ahora. Lo está haciendo ahora, amigos míos. No cree las noticias. No cree lo que dice los medios de comunicación. Cree tu Biblia y estará bien, porque la verdad de la Biblia te protegerá de los medios de comunicación corruptos del mundo hoy en día. Cuidado, mucho cuidado con los medios de comunicación, los reporteros que solamente dicen lo que ellos quieren que tú escuche. Elimina lo demás. Él dominará los medios de comunicación. Ya está pasando esto. No falta mucho que llegue el espíritu del falso profeta. El mismo, la misma bestia, la segunda bestia, vendrá en persona al mundo y exaltará la visión de un mundo humanista y diabólico. El mundo está siendo preparado ya para estos días. Básicamente, parece presentar el mensaje que diría es el mensaje cordero-dragón, porque tiene cuernos como cordero, pero es un dragón, influido por el dragón. Decimos muchas veces, un lobo vestido de oveja, ¿verdad? Bueno, es este, precisamente, esta personalidad será así, cordero dragón, proclamado hoy en día la voz que nos dice, ese es el engaño de hoy en día, a ver si lo reconoces, sé leal y adora a este maravilloso hombre, que por fin trae paz a la tierra. Apoya al gran líder en Roma, que nos enseña a adorar
junto con los hindús y los musulmanes. El cristiano tiene que aprender a ser tolerante, dirá, con las otras religiones. A fin de cuentas, todos estamos buscando a Dios lo mejor que podemos. No debes ser intolerante hacia tu prójimo, sino amar a todos, excusando y cubriendo sus pecados. La pobre mujer embarazada debe recibir con amor y comprensión el derecho sobre el embrión que porta en su seno. Si no, le es conveniente llevarlo más y por eso quiere abortar, todos debemos apoyar su decisión. Estoy citando la mentalidad, no exactamente con estas palabras, pero la mentalidad que lleva la población, la sociedad de hoy en día. La Biblia está en contra todo eso. No dejes ser influido por el espíritu del anticristo que reina en el mundo hoy en día. Un espíritu está gobernando la población. Sigo citando la mentalidad de hoy en día. El homosexual debe gozar de los mismos derechos dados a los africanos, a librarles de la esclavitud y la igualdad que las mujeres han obtenido en la sociedad. Él debe sentirse cómodo y amado entre nosotros. ¿Qué pensamos? ¿Que somos mejores que él por preferir a los del sexo opuesto? ¿Debemos conceder a los asesinos y a los violadores que están en la prisión el mismo derecho a votar por cualquier ciudadano para que puedan tener parte en poner en el poder a quien ellos prefieran? Que sepamos bien que el único problema verdadero que hay entre la sociedad son los que andan por la calle con una Biblia proclamando su mensaje. Gente homofóbica y racista. Ellos son el estorbo que prohíbe que haya paz en la tierra y no podamos vivir la utopía que deseamos. Fin de citar el espíritu que está en el mundo hoy en día. Estamos en un mundo que ha avanzado ya mucho hacia la aprobación del hombre de iniquidad internacional. Y su compinche, quien recibe a todos menos a los cristianos conservadores. El primero tiene una autoridad política y diabólica, y el segundo una autoridad espiritual antibíblica. Nosotros, si somos verdaderos cristianos, tenemos que estar plenamente convencidos de que la Biblia no da a ninguno de los dos ninguna autoridad. La única protección contra el error del día de hoy es que estemos firmemente plantados y cimentados sobre la Escritura como la última autoridad. Leeré otra vez versículo 12 en nuestro capítulo 13. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herido mortal fue sanado. También tenemos que entender que el hecho de hacer milagros, ya lo he dicho, no asegura a nadie el apoyo celestial. Amigo mío, escúchame por favor. No sigas a los predicadores solo porque hacen señales sobrenaturales.
el segundo líder que hemos visto, las hará. E incluso repetirá lo que hizo Elías. Fíjate, al hacer descender fuego del cielo. Versículo 13, lo repito. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El poder de la idolatría de los últimos tiempos está en otra categoría de lo conocido hasta ahora en la tierra, más que la idolatría de Baal. Este ídolo habla. Los ídolos de la historia eran mudos. La sanidad sobrenatural de la herida mortal en la cabeza de la bestia no es una prueba del apoyo celestial, amigo. Como siempre, sigo plantado sobre la doctrina que enseña que necesitamos lo que es espiritual, celestial y sobrenatural para poder funcionar efectivamente en estos tiempos. Pero te advierto que no todo lo milagroso viene de Dios. El mundo será engañado por el falso profeta, obrando a favor del anticristo. Versículo 14. Otra vez, si engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Ves, amigo mío, que Dios es soberano que permite aún esto, y sin el permiso de Dios no puede hacer nada? Sigo leyendo. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El emperador Nabucodonosor recibió un sueño de Dios que él mismo torció, convirtiéndolo en una nueva religión. Construyó una imagen, una estatua, conforme a su sueño, que era de Dios, y demandó que toda la población le diera su lealtad. ¿Ves cómo torció lo que Dios le enseñó en idolatría? Y de la misma manera, el hombre caído intenta hacer su propia forma de adoración con las cosas de Dios. En la gran tribulación se levantará también una imagen, pero esta respirará y hablará, persuadirá a la humanidad para demandar la muerte de los que rehúsan adorarlo, como lo hizo Nabucodonosor. Esta pasará de nuevo. Versículo 15, lo vamos a leer. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La persecución siempre se ha originado en los círculos religiosos, pero esta fanática religión será la peor que jamás haya existido. Lo mismo que hay dueños que marcan su propiedad con hierro, así el falso profeta pondrá una marca de sumisión sobre todos aquellos que estén sujetos a la bestia. Leeremos versículo 16 de nuevo. Y así es que todos, pequeños y grandes, o ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No podrá funcionar en la sociedad sin esta marca, que será como una clave o técnica para poder negociar
y será imposible comprar o vender sin ella. Leeré también de nuevo versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay muchas teorías acerca de cómo se realizará, incluyendo el uso de microchips bajo la piel, algo que yo no descarto en absoluto. Quizás tengan razón. La base del sistema de los últimos tiempos será el nombre y el número del anticristo. El número es 666. Tres veces seis. He escuchado muchas teorías acerca de cambiar el número en letras del alfabeto, pero no tengo confianza en que alguien haya resuelto el misterio todavía. Y tampoco tengo planes de estar en la tierra cuando se haya resuelto. Yo creo que la sabiduría y la comprensión acerca de esto serán entregados cuando el peligro sea inminente. Versículo 18, vuelvo a leer. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Lo que sí podemos saber bíblicamente es que el número tiene que ver con el hombre de iniquidad. El número es de tres dígitos, 666. Y sabemos que el número 6 es el símbolo bíblico del poder del hombre, mientras que el número 7 representa la perfección y solamente lo que es de Dios puede llegar a este número 7. Pero este superhombre se esforzará por llegar a la más alta cima del poder, algo incluso sobrenatural y apoyado por Satanás. Pero aún así, con todo lo que haga, siempre fallará frente a la perfección. Aunque el número 6 se replique muchas veces, 666 o más, nunca llegará a 7. Creo que el Espíritu Santo está dando al creyente que existía en esos tiempos tan malignos una palabra de consuelo. Serán tiempos en los cuales el anticristo llevará al mundo al peor estado jamás conocido, tanto religioso como gubernamentalmente, aunque su poder es limitado y nunca podrá alcanzar su utopía. Pablo escribe sobre este estado en 2 de Tesalonicenses y avisa acerca del engaño que traerá el anticristo. Creo que el pueblo de Dios tiene que estar consciente de esta realidad y por eso debe recibir enseñanza sobre este importante pasaje. Muy importante. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, estúdialo. El hombre de pecado, el hijo de perdición es nombrado aquí. Y seguramente será revelado antes de la reunión de la iglesia con Cristo. Porque dice en segundo de Tesalonicenses 2, versículo 1 y versículo 3, así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él. Está hablando del arrebatamiento.
y dice que no vendrá sin que primero sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Permítame seguir citando al apóstol. Versículo 4, segundo de Tesalonicenses 2. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Esta es lo que Cristo llamó la abominación desoladora. Y concuerda con lo que acabamos de estudiar en Apocalipsis 13. La fuerza que detiene su dominio será removida. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, obrando por medio de la iglesia, será quitado. Segundo de Tesalones 2 y versículo 7 lo enseña. Hay que ir ahí, a Segundo de Tesalonicenses 2 y versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En versículo 9 y 2 de Segundo de Tesalonicenses 2 dice, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Lo que estamos leyendo en Apocalipsis es lo mismo. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? Por recibir el amor de la verdad. Aún el amor solo te puede engañar. La verdad y solamente la verdad no te deja engañar. El amor que debes recibir es el amor de la verdad. Hermano mío, no hay nada en la doctrina de Pablo que no hayamos aprendido de este estudio de Apocalipsis. Sin embargo, lo que sigue debe asustarnos. Escúchame muy bien. Para terminar el programa de hoy, segundo de Tesalonicenses 2, versículo 11 y 12. Por eso Dios vea bien quién enviará el poder engañoso. ¿Quién? Dios. Por eso Dios les enviará a los que no recibieron el amor de la verdad. Dios les enviará un poder engañoso. ¿Para qué? Creen en la mentira. Te estoy diciendo que Dios lo enviará con este propósito, para que creen en la mentira, a fin de que sean juzgados, o como dice en el Reino Valera, condenados. Todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Fin de lo que dice la Escritura. Dios mismo manda un engaño condenador sobre aquellos que no aman la verdad. Y con este pensamiento termino el programa de hoy. Se ha acabado el tiempo. Amigo mío, cuidado. En el mundo de hoy, donde hay toda la énfasis es en un Dios de amor, y no oímos tanto de un Dios que ama a la verdad y demanda que nosotros amemos la verdad. La verdad es lo más importante de todo. Jesús dijo que los que son de la verdad escuchan su voz y serán salvos. Los que rechazan la verdad serán condenados.
amigo mío, esta es lo que la Biblia enseña. No importa lo que la sociedad o aún la iglesia en la sociedad de hoy enseña sobre Dios. La Biblia enseña lo que estamos nosotros aprendiendo ahora. Hay que creerlo, hay que ajustarlo, hay que acercarnos a la verdad de la palabra de Dios y creerla en estos días tan peligrosos, tan llenos de engaño. Bueno, y nuestro anhelo es avisar a nuestros hermanos de los peligros que hay en el día de hoy. Es el amor de Dios que demanda que lo hagamos. Amigo mío, que Dios te bendiga con la verdad en tu vida y que te enseña en la verdad bíblica. Ahí estarás tú seguro. Hasta el siguiente programa. Thank you.